Noticias Entre Políticos. Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. La pregunta esta noche, se las decía antes de comerciales, ¿necesita el sistema de justicia de la República Dominicana una profilaxis institucional? Ayúdennos, por favor, a responderlo en nuestra cuenta en Twitter, @depoliticoscdn37. Sus comentarios, por bien, favor. Yo creo que podemos hablar de profilaxis y también de dialización. La diálisis significa cambiar la sangre. Y estos cambios... es necesario que el país lo produzca lo antes posible. Yo quiero hacer una reflexión sobre este caso, donde hay que ver quién le pondrá el cascabel al gato. A Wilda, que es una de las implicadas en los actos de corrupción a raíz de la gran crisis que tiene el sistema judicial en la República Dominicana, es una arista en el problema. Es un conejillo de indias ahora, aún con la culpa señalada de que ella ha sido objeto. Pero hay que ver también que esta joven estuvo involucrada en los casos de la Torre Atiemar, del Banco Peravia y del caso del regidor del Pedro Brand. Muchas veces la desesperación por el dinero hace que se cometan errores, sobre todo una joven como ella, tan brillante como hemos coincidido aquí en el panel, los compañeros que estamos hoy debatiendo. Pero hay que ver también que en esos casos, y en el caso de Awilda, también hubo una respuesta de que alguien del gobierno, órdenes superiores, la instaron a que ella resolviera en esos casos. O sea, el poder detrás del trono. Lo que implica que en la República Dominicana tenemos que mirar hacia atrás, pero también tenemos que mirar lo que está pasando ahora, lo nunca visto en la República Dominicana, donde hoy se denuncian 5 jueces, pero son 5 solamente. Falta mucho más, falta más, porque todo esto es una cadena de corrupción. Estamos hablando de gente que por años ha estado vendiendo sentencias, de gente que está haciendo negocio con los derechos de las personas. Y esto tiene que cobrárselo el país de alguna manera al Partido de la Liberación Dominicana. Y esto sí tiene un trasiego político. ¿Saben por qué? Porque los poderes del Estado en este país no son independientes. Y eso lo sabe usted y lo sé yo. Porque el trasiego de poder, el tráfico de influencias, se ve a diario en la República Dominicana en diferentes estamentos del Estado. Los usos de los recursos son también parte de todo esto. Entonces, nosotros tenemos como sociedad que reflexionar. Si fuera necesario, reinventarnos. Nosotros tenemos que cambiar la situación. El cambio es inminente. Y este gran escándalo de los jueces simplemente lo que hace es desvelizar lo que ha estado ocurriendo y que la gente común ha estado sufriendo en carne viva y en carne propia, cuando no tienen en sus manos la posibilidad de recibir justicia en los casos de sus parientes, cuando ellos no tienen esos recursos para comprar jueces que son comprables. Yo quiero decir que también en la República Dominicana todavía quedan buenos jueces, todavía queda gente con principios, pero en estos momentos yo creo que, así mismo como hemos se ha denunciado por parte del Procurador de la República, que debo decir que está entrampado en las patas del gobierno, que todas estas acciones son dirigidas para, de alguna manera, ocultar un gran escándalo. Entonces, dejan pasar un pedacito para que se crea que real efectivamente está el gobierno de Danilo Medina pues produciendo algún tipo de cosa buena en términos de la justicia y de tantas cosas que le está demandando el país que dé respuesta. Y esta es una de las partes fundamentales, porque estamos hablando de derechos y estamos hablando también de la aplicación de la Constitución de la República. Bueno, quisiéramos señalar que con respecto a la gravedad de las acusaciones que se están planteando, se señala que no tiene que ver con los partidos políticos, y sí tiene que ver con los partidos políticos. Lo que está ocurriendo es que la decisión que se tomó de la forma como se eligieron los integrantes de la Suprema Corte de Justicia, que
responden a intereses partidarios y no a los intereses del bien común de la República Dominicana, es lo que lleva a esta grave crisis del sistema judicial. Ahora bien, el tema es que estamos tocando fondo en el país porque estamos hablando de que hay graves, graves problemas de corrupción. Ahí está el caso de la OISOE. No podemos con un nuevo escándalo tapar el otro escándalo que tiene que ir a las últimas consecuencias. Hay que investigar a los dos directores anteriores de la OISOE para que rindan cuentas. Pero ¿qué está pasando en el sistema judicial? Que se ha dicho no ha lugar a los casos más graves de corrupción. Cuando una persona tiene una fortuna de 25 mil millones que no la puede justificar, tenía que ir a los tribunales para que pudiera hacerlo, de explicar de dónde salió ese dinero. Y eso es lo que espera el pueblo. Cuando se dice que esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias, no es que simplemente se someta a una jueza o a una persona que eran los que extorsionaban en la OISOE, es que se descubra toda la madeja que hay con respecto a la corrupción, que está negando los derechos a la población, porque cuando se roba el dinero público, estamos diciendo que no hay dinero para los maestros, no hay dinero para aumentarle a las enfermeras, no hay dinero para garantizar una vivienda justa, no hay dinero para que la gente pueda vivir con seguridad en su país. Entonces, esto hay que analizarlo y hay que hacer una reforma. No es una profilaxis. La profilaxis se hace cuando se van a tomar medidas de carácter preventivo. Lo que hay que hacer en el país es extirpar el cáncer de la corrupción, de la impunidad, de la ineficiencia, del mal gobierno, de gobernar para unos pocos, de gobernar con intereses muy particulares y no pensando en el bien común y tener un Estado social y de derecho. Eso es lo que tenemos que construir, y las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso no tenemos la garantía con ellas de poder generar ese proceso de cambio, porque son los responsables de lo que ha ocurrido y de esta debacle que tenemos hoy día en el sistema judicial de nuestro país. Bien, yo creo que si hay servidores públicos que tienen relativa ventaja sobre otros respecto al nivel de desigualdad con el que se vive en la República Dominicana, son los jueces. Los jueces, durante la última etapa de la vida del país, tienen pues el espacio de autonomía, de certidumbre, sus funciones no están pendientes a las veleidades de la situación política, de que aparezca uno y los cancele. La verdad es que durante los últimos años el aparato judicial ha tenido una transformación. Lo que se está viendo en esta última etapa, yo creo que tiende a levantar una señal bastante clara respecto a una involución. Por eso yo digo, el caso que nos ocupa es un caso extraño. Cuando usted verifica lo que recibe de salario un juez, cuando usted verifica la manera en cómo se desenvuelve el día a día de los togados de la judicatura, cuando usted va verificando el accionar que tienen los demás jueces de corte, los jueces de los colegiados, y la verdad es que es extraño. Cuando veía la explicación que daba el presidente de la Suprema Corte de Justicia, la verdad que si no lo hubiera dicho él, yo no lo hubiera creído. Porque incluso se ha filtrado en otra versión el monto supuestamente que operó en esa situación allí. Y eso es risible. Se habla de 500 mil pesos el monto del soborno. Y cuando se establece el tema de supuesta orden superior para que usted asuma ser parte de un hecho como ese, evidentemente que esa no es una excusa, pero genera la necesidad de que haya una todavía más profunda investigación, porque a alguien se está refiriendo esa magistrada. ¿Por qué ella casualmente en expediente tan importante como el de la Torre Atimar y otros? Yo creo que lo fundamental ha sido
que el Consejo del Poder Judicial, y aquí lo decíamos, es la primera vez en este nuevo orden constitucional que el Consejo es apoderado, da una respuesta de hecho celera en función de las circunstancias. Yo creo que ahí es sumamente serio la respuesta que ha dado la Suprema Corte de Justicia. El procurador, yo no lo veo en la misma perspectiva que la justicia como tal en su presidente. Yo creo que Mariano Germán ha actuado con mucha seriedad. Es una situación muy difícil. Yo creo que a esa honorable magistrada, incluso independientemente de que ya a partir de ahora el tema de honorable hay que retirárselo, y irá a perseguir la suerte de la consecuencia penal de lo que ha hecho, pero a esa señora deben prestarle seguridad, deben darle un seguimiento, porque yo no creo que sea tan simple como que ella decidió darle una variación de medida a ese señor y que esto tomó un dinero. Eso no es tan simple. Es que las prerrogativas que tienen los magistrados los llevan a tener pasos mucho más firmes. No es verdad que por tan poca cosa un juez decide tomarse el riesgo de echar una mujer tan joven, de echar su carrera. Eso, ahí hay algo que anda mal. Eso particularmente yo entiendo que debe ahondarse aún más, porque eran varios los expedientes ya. Ha habido una serie de situaciones en otros tantos expedientes. Creo que la Suprema Corte de Justicia da un paso de avance, se coloca a la altura de las circunstancias. No se puede tampoco palos y boga y palos y no boga. Han asumido el criterio de investigación, están dando una respuesta sumamente celera, están presentando, según él, pruebas. Ella tiene el propio testimonio. Es muy difícil que una persona que no lo sea culpable se incrimine de esa forma, sobre todo cuando era simplemente su testimonio. Y ella es una abogada por demás, sabe que no estaba, de hecho, no está en el punto de ya tener que declarar tampoco, si así lo entendía. Evidentemente que ahí operó una situación mayor. Yo reitero, yo lo lamento muchísimo. Yo no la conozco, la magistrada, pero yo soy abogado de esos que vivo. Me da mucha pena ver cómo el llamamiento que existe de la justicia, cómo una persona que debe ser honorable, que debe ser un ejemplo para nosotros, la gente joven que vive del derecho y que hace de todo este ejercicio de la justicia nuestro día a día. Me apena muchísimo y la veo con mucha tristeza, y de verdad que lamentable que gente tan joven eche su carrera hacia la basura de esa forma. Es un hecho que debe condenarse y que no debe repetirse nunca más. Bueno, sí es cierto que es joven, que es mujer, que nos sentimos todos indignados por lo que pasó. Pues lamentablemente lo que quiere y lo que demanda la sociedad dominicana es que se cumpla la justicia. No importa quién sea quien lo esté haciendo mal hecho, es que pague, porque es de la única manera, no haciendo bultos, no queriendo hacer ruido, no queriendo llamar la atención de la prensa, no queriendo hacerse creer que son más papitas que el Papa, ni queriendo mezclarlo todo con política. La descomposición que lleva la sociedad dominicana, eso es lo que no tenemos que tapar, eso es lo que no tenemos que ocultar. Caiga quien tenga que caer. Si lamentablemente se va a comenzar por ahí, pues que se comience por ahí, pero que se haga justicia. Si tienen que caer de otros renglones, que caigan de otros renglones. Todo el que lo haga mal es un mal reflejo, es un mal ejemplo, es un mal fruto de la sociedad y tiene que ser juzgado, tiene que ser condenado, porque es de la única manera que los demás no hacen lo mismo o lo hacen peor. Porque estos casos sirven para que los demás quieran mejorarlo. Porque si a ella, por eso, no le hicieron eso, por eso ella falló, ella debió hacerlo de la otra manera y debió haber sacado mayor provecho. O sea, ¿hasta qué punto esos malos ejemplos se van imitando, se van copiando y siguen deteriorando nuestra República Dominicana, tan amada, defendida, protegida por muchos que trabajamos, no importa partido, no importa color, no importa la ocupación que tenemos, estamos trabajando para que nuestro país cambie, no para hacernos los graciosos en casos como esto y querer decir que tiene que ver con política? La corrupción es un mal social del mundo, de estos tiempos, pero no de este año, de este siglo, que se viene arrastrando precisamente porque no se detienen a tiempo y no se hace justicia real castigando a los culpables.
Bueno, vamos a ir a pausa comercial. Al regreso el tema no es tan diferente. El presidente de la República, Danilo Medina, advierte que sobre... Bueno, él fue un poco amplio en su comentario, no puntualizó a qué sector específicamente se refería, pero dijo que no iba a aceptar como jefe de Estado que se generalizara sobre las manzanas podridas. Vamos a ir a pausa. Al regreso vemos esta información y debatimos.